pueden empezar. Ya pueden empezar. Ya. No, me tengo que acercar así a hablar de aquí. Sí, güey, pues, madre, pues, ¿qué digo, güey? Pues nada, no veo nada más. Bueno, ¿tú cómo ves este encuentro entre Terrotoon y Skyward y Matías? Pues realmente lo veo muy parejo, realmente nunca había visto que Matías fuera a este Toon Link. Ajá. Dale, subo, por favor. Ajá. No, así que no sabría decirte, todo sería parte de ver la partida para ver esto. Sí, ya le pueden dar. Ok, bueno, vamos a ir al primer match, vamos a empezar en Smashville. ¿Cómo se va Smashville y banea y no vale ese doble que banea? Bueno, primer match. No sé. Ahí vamos a ver que tienes un Mirror Match. No sabía que Matías usaba Marley. Ya, o sea, casi. Ya sé, es un Mirror Match, ya sé, es un Mirror Match. Pero bueno, empezando vemos los Marley se separan y cada quien agarra una pareja, agarra un Toon Link. Aquí el problema para Matías y Skyward va a ser que Toon y Terro, pues ya, bueno, que ellos tienen una sinergia muy buena entre ambos. Sí, ya tienen buen historial. Sí, andaría, tiene buen historial. Ahorita es como que el equipo más fuerte que tiene Tampico, pues es Toon y Terro. Pero bueno, como si estuviesen ya coordinados, güey. Ándale, exactamente, ya ni se ven, güey. O sea, ya es como que le pega y ya está diciendo, ah, no mames, ya sé que le tengo que pegar esto, entonces ya sé qué tengo que hacer. Pero bueno, ya volviendo al match, perdón. Vemos que el equipo verde tiene un control bastante bueno en el escenario. Este Terro está siendo intocable, güey. Sí, de hecho, bien poquito. Está haciendo muy buen trabajo. Normalmente Terro es el que se queda atrás y tú eres el que aprovecha los ponies. Sí, es que tú eres muy bueno entrando. Y más ahorita que me está haciendo tu mira. No manches, sí. Puntita del amor, güey. Qué doloroso, no, qué horrible. Bueno, tenía ya porcentaje de morir, pero como quiera, no manches. Smart. Sí, ahí Matías está un poco confuso, le pega a su compañero. Tú ya se sabe muy bien este match, entonces no creo que batalle mucho, pero igual a lo mejor Matías lo llega a sorprender con algo. Cada quien juega distinto. Exactamente, cada quien su estilo de juego. Ve, ahí Skyward muy en control sobre Terro. Terro ayudando a su compañero para que pueda regresar al stage. Ahí esa parte está crucial. Ya el equipo verde se dio bastante territorio, pero vamos a ver que se va recuperando poco a poco. Ah, qué mal día, Sí, fue mal día, pero... Van parejo, ahí Toon. Sí, Toon con 154, ya no, estoy seguro que... Igual y con unos 20 más que el meta Skyward. Ah, qué mal grab. Hombre, ya. La clásica. Me voy para atrás y te hago un grab. Oh, no. Se regresa. Se hacen un poco bolas, ahí se empiezan a pegar un poquito. Sí, como están viendo a quién golpear. Ándale, como que piensan que es free for all, güey. Como que el equipo, es que fíjate, como que están agarrando escenario. Luego cada quien como que dice, ah, qué buena. Pica las nalgas a Toon Link, sale. Sí, es como que ahora sí. Agarran un momento de dos y luego de la nada se dispersan y luego empiezan a cambiar. Está todo realmente muy extraño. Muy buena punta de parte de Matías. Vemos que ya se están acoplando un poco mejor el equipo rojo. Aunque va abajo. Tiene que tener cuidado con esos esquives porque se va a aprovechar cada vez que esquive. Cada vez tratan de separarlos más. Y si te das cuenta ahora ya el equipo rojo ya tiene posición del escenario. Vamos a ver cómo va. Ya lo único que tiene que es aprovechar la kill para sacarles un poco de ventaja. Qué buen grab ahí. Control, excelente aquí. No, en lugar de irse tanto el 1-1 deberían pasarse un poco los... O sea, aventárselo al otro compañero. Sí, porque... Eso les falta. Ajá, eso les falta. Son buenos separándolos, pero realmente cuestiones de seguir los combos entre ellos no. Sí, les está fallando mucho la ejecución. Ya va Terro ahí, se vuelve parejo. Oh, qué buena, no manches, va bien ahí. Va a limpiar, llega Terro. ¡Ah! Ya. Ya no llega, no le ayuda, ayúdale. ¡Oh, qué buena! ¡No, mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Fue bonito! ¡Estuvo buena! Bueno, primer match va para Toon y Terro. Ahorita que me vaya, te vas a tener que quedar aquí con alguien, güey. Ah, está aquí, pero lo ocupo, güey. ¿Contra qué más? Sí, está, ¿verdad? Sí, ya que está. Si no, pásame directo, güey. Sí.
Ah, estas son tres de este. No, nada más son dos bands. Sí, es uno, es uno. Es uno. Dos de tres, dos de tres. Sí. ¿Tres de cinco, no? No, dos de tres. Ese pasicle lo guardamos mejor. Bueno, ahí concentrancia. La cara de Matías de que me está llevando madres. Haciendo caras raras ahí como siempre. Sí, güey, a huevo, güey. Para empezar, no sé ni por qué están separados. Deberían estar este güey acá, acá. O sea, junto y están separados. No, aparte, bueno, o sea, Tony y Terro están separados, pero tienen todavía comunicación, güey. Se pueden acercar tantito, estos dos no. Bueno, ahora nos vamos al match. Vamos a... No, vemos este... Vaya. Los dos guerreros del tiempo. Exacto. El guerrero caricatura y el guerrero no caricatura. No sé cómo les vaya a resultar esta combinación, pero ahorita vemos. Vamos a final. Un buen escenario para ambos porque... Los proyectiles llegan directo. Así es. Y este, bastante espacio para campear, para aprovechar un poco. Ahí vemos que Matías se cagó, lo pisa y aprovecha. Vaya, cosas así, ahí debe aprovechar Matías y siempre tratar de aprovechar qué es lo que está haciendo tú en internet. Pasan los... ¿Se ayudan? No, hasta como que se ayudan de más. Sí, ándale, así es, empiezan a ayudar de más. Este, ah, la madre, no me doy cuenta. Bueno, vamos a ir ahorita igual a componer un poco, si no este. Bueno, así volviendo al match. No, no está yendo tan mala esta combinación. Sí, no, para nada, está. Dentro de lo que cabe está muy bien. Pues mientras este Matías siga manteniendo esa vida, todo estará bien por el momento. No, se está dropeando. Está bien raro el internet. Bueno, voy a dejarme ahí después de este match, ya lo puedo. Bueno, vemos que va otra a la vida de Matías. El equipo verde va arriba, muy buen control del escenario. El equipo rojo aún está batallando mucho para entrar, para confirmar la key, para ceder espacio. Pero bueno, ahí poco a poco ahí va arriba. Oh, se va. Se lleva la primera vida de Terra. Uy. Como que Terra no está acostumbrado a jugar contra el Nico. Sí, es porque... Bueno, este, volviendo más, perdón, ya parece ser que el internet ya se estabilizó un poco ya. Vemos que el equipo rojo ahora es el que tiene posición del escenario. Ahí poco a poco va. Sí, poco a poco, nada más como mencionamos en el juego pasado, les falta un poco de control, un poco de ejecución en cuanto a la kill, porque ahí se desbatalla muchísimo. Peligro, ah, muy buena, ¿no? Muy arriesgado. Sí, muy bueno, bastante valiente. Bueno, ahorita parece que están jugando a la resortera, yo lo aviento, tú lo avientas. Ah, qué bueno, ya ahora sí le sacaron un buen de ventaja. ¿Por qué se van a pegar? ¿Te diste cuenta que se pegan? Como que no sabían ni que a quién le iban a pegar. No, le iban a pegar a ellos mismos. Bueno, ya la última vía del equipo rojo. No se está viendo muy bien para el equipo rojo. Ya, aparte ya tú tienes 133%. Es demasiado lo que... Sí, por ejemplo, ahí este... Sí, le falta este... Les falta un poco apoyarse. Ya, por ejemplo, ahí se están dando, o sea, está bien que se separen. Sí, es la típica de uno, este, de uno contra uno en doubles, güey. Exacto, pero tienen que jugar un poco la ejecución. Sí. Tienen que leer el ring. Dándole por el chat para... Ah, qué bueno. Ahí, por ejemplo, ahí, en lugar de hacer ese, hubiera hecho mejor un grab. Continuar el combo aprovechando de lo que tú vas bajando. Sí, el follow up, pero no, mantener una oportunidad, ya ahorita se espectáculo. Ya se ve, sí, ya se ve muy bastante difícil, pero uno de los combats existe, sin duda alguna. Y aquí todo puede pasar, aquí puedes ganar en la vida, bro. Todo puede pasar, güey. Bueno, y ya vemos que otra vez volvemos al 1-1. Bueno, volvemos al 1-1, ahí vamos, sí, ves, siempre está ahí tú esperando a que Tero le...
la ayude con algo o la aviente, se lo aviente para hacer con un follow up, un buen follow up. Y es que tú tienes la ventaja de que puede estar, puede dejar a los que buena. Los mientras está viendo que está subiendo cerca de ese cerro. Vemos que queda la vida. ¡Oh! ¡Sí se fue! ¡Oh, qué buena! Y ala, no, se vio muy mal. Haber hecho un buen comeback. Pero lamentablemente ahí tuvo un gimpe a. Ah, qué buena. No se va a todavía aguantar, pero ya está bastante peligro. Uy, que lo buena que spikeado hubiera sido la onda. Oh, se fue. Ah, no más. Bueno, no se puede pelear contra tanta experiencia. Bueno, pues ahí les dejo con él. Ahí lo le va a corregir ahí.